septiembre fui despedido bajo el pretexto de bajo rendimiento, lo cual junto con otros 21 compañeros más que fueron despedidos, lo cual cuando me notificó el encargado mío mi despido, pues no. Pues dijo que esto venía una orden de arriba, de una orden de arriba y que lo que ponía el despido pues era todo falso, todo mentira. Y entonces aducen ellos que me despidieron bajo un seguimiento que me hicieron durante el mes de septiembre, cosa que hasta el 23 de septiembre estuve de baja, y lo cual, donde aducen ellos el seguimiento, donde dice que apercibieron a mis jefes, que a mis encargados, que me habían advertido de mi actitud. Y como no cambié mi actitud, pues me despidieron. Pues me despidieron bajo el pretexto de bajo rendimiento. Con lo cual esto incurre en que creemos que es un ERE encubierto, dado que había ya en marcha un ERE para 1.300 trabajadores en todo el sector de la limpieza diaria y jardinería. Y entonces eso acabó en una huelga donde quitaron los 1.300 despidos, pero implantaron un ERTE de 45 días al año durante 4 años y congelación del salario durante esos 4 años. Lo cual, aquí bajo el pretexto de eso, pues mi situación es que después de 10 años, pues cumpliendo con mi trabajo, no teniendo ninguna penalización, pues me han despedido. Este señor, el señor de esta empresa, Guillermo, que tiene el honorífico de llamarse Marqués de Villarmir, donde fue vicepresidente durante los años 75 y 76, ministro de Hacienda, bajo el primer gobierno después de la dictadura franquista, pero venía precedido del presidente franquista como era Ariel Navarro. Luego este señor, su patrimonio lo adquiere en 1987, adquiere Altos Hornos de Vizcaya y la constructora de Obrascón por el precio de una peseta, lo cual ahí pues tiene que haber pues algo más que escondido. Y luego en 1999 pasa a llamarse ya el grupo OHL, lo cual tiene tienen concesiones por todo el mundo, obras por todo el mundo, se apuntan en concesiones, se están metiendo en todos los sectores, también tienen, últimamente que estamos viendo cómo nos están subiendo la luz, pues también está metido también tiene anexionadas empresas, lo que pasa es estos empresarios sin escrúpulos atacan a todos, y no es por falta de dinero, porque tanto yo como mis compañeros pues hemos sido despedidos por la misma razón, y por eso pido la ayuda a la Internacional, a la IT, para ver si podemos que no podemos consentir estos atropellos de los empresarios que sin razón de ser tienen todo el dinero del mundo y despiden a su antojo, donde ya sabía que iba a haber despidos, además de que habían despedido a 350 en la subrogación de julio.